Esta feria del libro termina de sellar una realidad que estamos viviendo en La Matanza, que es la unión. Creo que traspasó todas las expectativas que teníamos en la organización de la feria. La verdad que nos pasó por arriba porque estamos batiendo todos los récords de los años anteriores en cantidad de editoriales que vienen a esta feria del libro en La Matanza y que, bueno, en definitiva, engrandecen la feria del libro en la edición 2011. Una vez que le hemos lanzado esta idea, ahora que La Matanza, todas sus instituciones, sus organizaciones, el mismo municipio, las dependencias del municipio se han apropiado buenamente, con felicidad lo digo, de la feria, crece de una manera que es impensada en sus orígenes. Y realmente también estamos fascinados porque los mismos editoriales nos dicen que es la feria más importante que ellos van, que la han puesto en agenda, o sea que aquella idea que tuvimos de que siempre fuera la primavera ya ha resultado porque los editoriales la ponen en su agenda. Se pelean por venir hoy a La Matanza. Entonces para nosotros eso es muy importante porque significa también que nuestra gente compra libros. Si se compra libros es porque se lee. Si se lee, se abren nuevos horizontes mentales. Yo siempre digo que el que lee, yo soy una gran lectora, ¿no? O sea, adoro leer desde muy chica. Y siempre digo que el que lee se conecta con otras series, con otros pensamientos, puede viajar sin moverse del lugar, tiene otras perspectivas, por lo tanto, poco a poco leyendo, ampliando sus horizontes mentales, se hace verdaderamente libre, porque la única libertad posible es la de pensamiento.